Ha llegado el día de disfrutar un partido fantástico junto a Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo. Viviremos un choque grandísimo de cuarto de final de la Copa Mundial de la FIFA. Un partido que arranca en minutos nada más sobre este maravilloso césped. Hoy la selección de Suiza contra Argentina. Te digo que tenemos por delante, Fernando, un partidazo, ¿eh? Estamos en los cuartos de final de la Copa Internacional y estas jugadoras lo quieren seguir dando todo para seguir subiendo. Así va a formar la selección de Suiza. Hoy formarán con un 4-4-2 con la intención de ir al ataque. Van a intentar meter al contrario en su área desde el primer minuto, tratando de generar superioridades. Nos metemos ya a descubrir la selección argentina. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar en el campo? Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Llega la calma después de ser tapada. El córner que llega al área. Qué buena salida la de esta guardameta. Kumbasou. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Qué bien que lo ha hecho esta jugadora, maravillosa.
Núñez. Sigue sin parar, gana terreno. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Se les olvidó sostener la pelota. Oportunidad a balón parado tras la falta. Núñez. Este pase tiene potencial. Así se deshace del balón. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Kronogorchevich. Fenomenal el pase. Buen balón con ventaja. ¡Vaya atajadón, mamita querida! Levanta la pelota. Ha sacado bien el peligro. Sin problema se ha quedado ya con el balón. Mayorga. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Se metió bien entre la línea del pase. Se abre camino sin problemas. Prepara la garganta. Ahí está. ¡1-0! Fernando, vamos a ver de vuelta este gol, ¿eh? Porque es algo impresionante, ¿eh? La carrera de la jugada. Es un esfuerzo individual que ni mirando para atrás se le acercaban ni sus compañeros. Y después la forma de definir, una maravilla de gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Geraldine Rüttler. Recibe y domina Reuteler. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Dirección de pase. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Consiguen este tiro libre. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Están esperando que se abra el espacio. Y esta contra que terminó en la nada. No lo puede fallar. ¡Gol! Ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia. Y esto es lo que quería ver su gente, la afición. Acción, entrega, resultado principalmente. Fíjate que la jugadora logra vencer a su marca, a la otra defensora, y llega el arco para hacer el gol. Perfecto. Y con esto la pizarra 2-0. Salva.
enorme esa pelota, pero sigue el peligro. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. Acá se puede venir algo bueno. Bien salvado el balón. Corner que juega en corto. Y puede llegar al descuento. Salvó al equipo en esta jugada. Tiene la pelota de nuevo y ahí se miran atacando. Bien ahí, magnífica atacada. Pelota que va al área con ganas. Tremenda atascada la pelota por arriba. Y sí, se viene otro córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se viene. Se está poniendo bueno, está a un gol de más. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Ahora que tenemos que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Pelota perdida, más que perdida, regalada. Krono Gorchevitz. Ahí va avanzando con la pelota. Pero perdieron la pelota. Buena posibilidad para una contra ahora. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Los invito a ponerse de pie, vaya 1-1, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. ¡Acá tiene el gol! ¡Gol! ¡Gigante! ¡Importantísimo este gol! ¡Ahí están más cerca del triunfo! Habían dejado demasiado espacio a sus espaldas y así lo aprovecharon en este contragolpe formidable, mostrando la calidad individual de esta jugadora. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Llega la calma después de esa tapada. ¡Fuera! Fenomenal el pase. Buen balón con ventaja. ¡Vaya atascadón, mamita querida! Se
Se abre camino sin problemas. Prepara la garganta. Ahí está. Uno. Gol. Ya llega un gol. Acá se puede venir algo bueno. Bien salvado el balón. Bien ahí, magnífica atajada. Atascada la pelota por arriba. Y sí, se viene otro córner. Se viene. ¡Gol! Esto se está poniendo bueno. Estará un gol. De... Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Volti. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Y fue buena, magistral la recuperación. Núñez. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Le llegó limpia la pelota. Rechazo, sigue el juego. Ahí nomás, hasta ahí nomás llegó el peligro. Caligares. Perder la cara y regalar medio gol. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ojo con este peligro de gol. De cuchara la levanta. ¡Pum! Y sigue temblando el arco. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Puste el segundo poste. ¡Se viene! Me parece está definiendo ya el partido. Son tres la diferencia. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Kumbasou. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Esta es una buena oportunidad. Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón. Atento, qué momento de realizar un cambio. Córner al corazón del área. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? Es la gran pregunta. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado.
y después de la entrada la pelota lateral. Sigue sin parar, gana terreno. Muy buena atajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Tiro de esquina justo al corazón del área. Fácil el disparo, ya sabe, ¿no? Le llegó como un peluche. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Alicia Lehmann. Acá tiene el gol. Tremenda tajada de la guardameta. El córner que llega al área. Estefanía Barini. Mientras ellas tengan la pelota, las rivales no les pueden convertir gol, así de fácil. ¡Le pega! ¡Abajo palo! Ahora, qué bien que le había pegado, ¿eh? Pero no entró. Está quedando sin problema la pelota. Sí, señoras, sí, señores, lo va a pitar. Es penal, una verdadera vergüenza para este equipo. Y la verdad que se tenían problemas antes de este penal. Ya veremos lo que pasa a continuación. La referí que no teme a la hora de pitar el penal y además saca una tarjeta amarilla. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Krono Gorchevich. Le han prohibido pasar más. Núñez. Geraldine Rüttler. Ahí aguanta el balón y siguen. Ha cortado muy bien. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Acá se viene. La volea. Se extendió el gol. Técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había.
La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Geraldine Rüttler. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Aitokun. En 5 minutos sacan el cartelito. Recibe compañía. Rüttler. Ahí está, ahí está. ¡Gol! Un poco tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Núñez. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? 4 minutos le suman. Acá puede estar. Ha picado esa pelota. Brillante como picó la pelota. ¡Qué manera de definir, Mario Alberto! Nunca creí que iba a haber un gol tan espectacular. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Rüttler. Sigue ganando terreno con la pelota. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Llueve el córner al centro del área. Se terminó el partido, el visitante consigue avanzar de ronda, lograron el objetivo. Bueno, la verdad, Fernando, que el equipo, mirá, me parece que el utilero no va a tener que lavar ni las camisetas, ¿eh? Jugaron con una tranquilidad espectacular y ya están en la próxima ronda. Fenomenal el pase. Buen balón con ventaja. Vaya atajadón, mamita querida. Se abre camino sin problemas. Prepara la garganta. Ahí está. Acá se puede venir algo bueno. Bien salvado el balón. Bien ahí, magnífica atajada. Se viene gol. Esto se está poniendo bueno. Está a un gol. ¡Tal! El gigante importante. Puche el segundo poste. Está
Esta es una buena oportunidad. Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón. Atentos, que es momento de realizar un cambio. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Alicia Lehmann. Acá tiene el gol. Tremenda tajada de la guardameta. La referí que no teme a la... ¡Gol! ¡Acá se viene! ¡La volea! ¡Se extendió, golazo! ¡Vaya técnica! Hüchler. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos... ¡Ha picado esa pelota! ¡Brillante como picó la pelota! ¡Ha picado esa pelota! ¡Brillante como picó la pelota! ¡Acá se viene! ¡La volea! ¡Se extendió, golazo! ¡Vaya técnica, acrobática, definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Krono Gorczewicz. Fenomenal el pase. Buen balón con ventaja. ¡Vaya tajadón, mamita querida! Se abre camino sin problemas. ¡Prepara la garganta! ¡Ahí está! ¡1-0! Acá se puede venir algo bueno. Bien salvado el balón. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Gol! Ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia. ¡Bien ahí, va!
magnífica atajada. Gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo.
Se percibe ya un ambiente fantástico en la previa de esta semifinal de la Copa Mundial de la FIFA. Pronto sabremos cuál de estos dos equipos se gana el boleto a la gran final. Acá estaremos y acá estarán ustedes con nosotros. ¡Qué gran jornada la que viviremos hoy en el Stadium Australia! Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Dos de estos estarán en la disputa por el título de la Copa Internacional. En minuto nada más las semifinales. En el partido de hoy, la selección femenina de los Estados Unidos contra Argentina. Chicas, tranquilícense, no piensen en el mañana, sino tienen que pensar en hoy, que son las semifinales de esta competencia internacional. Y si quieren llegar, van a tener que ganar. Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Nos metemos ya a descubrir la selección argentina. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Julieta Cruz. Rodríguez. Ahí va avanzando con la pelota. Es una pelota que le llega demasiado fácil a la arquera. Ahí está y puede llegar. Ahí aleja el peligro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Morgan. Han cortado bien ese esférico. Núñez. Ahí cuenta con apoyo. Pero esto que no prospera. Va bien abajo a defender a Isaac el lateral. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. El pase aquí va bueno, termina todo esto en posición adelantada. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. En posición adelantada, la referee que no duda ni un instante, lo sé clarito. Y cuando jugás al límite, estas cosas suelen suceder, ¿eh? Te adelantaste, la referee lo vio y quedaste en posición adelantada. Recibe compañía. Puede convertir.
Y ahí nomás, hasta ahí llegó la pelota, le quedó la guardameta. Saca el córner ahí nomás. Qué flojito ese despeje. Le han prohibido pasar nomás. Buscan recuperarla, levantan la presión. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. ¡Ahí está! ¡Golazo! El primero de la semifinal. ¿Cuán importante puede ser este gol? ¡Importantísimo nomás! Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. Y vemos la forma de pegarle por arriba de quien estaba defendiendo el arco y se convierte en un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Morgan. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Pero la defensa reacciona muy bien. Se anteponen muy bien en el juego. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. ¡Le pega y lo empata! ¡Bárbara atajada espectacular! Una declaración de firmeza, de autoridad. Tiro de esquina justo al corazón del área. Rodríguez. La hace bien, ahí queda la bocha. O'Hara. Parece que la pelota quema, la han regalado. Mantiene la pelota y se acerca. Fuerte rechazo de la jugadora. Rápida transición al ataque. Bien, ahí la defensa. Se viene el saque de banda. Logra recuperar muy bien el balón. Núñez. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Y lo que parecía una gran jugada termina en nácaras. No hay obstáculos y avanza por la banda. ¡Casi está en el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Pase filtrado. Enorme pelota, se va directo al arco. Cuánta calidad para sacar el balón. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Esta jugada la van a definir pronto. No pudieron mantenerla. Morgan.
gran presión en el ataque, ojo. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Julieta Cruz. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Le están sumando un minuto al partido. Supera bien la marca. Y así patea. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Puede convertir. Y ahí nomás, hasta ahí llegó la pelota, le quedó la guardameta. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Atajada espectacular, una declaración de firmeza, de autoridad. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi. Empieza el segundo tiempo en el Stadium Australia. Le pega ahora al travesaño nomás. Cerca ha estado de caer el arco, pero al final la guardameta se queda con el balón. Estuvo bastante cerca de entrar esa pelota, pero bueno, ahora respira, no llegó la sangre al río. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Desde ahí no falla. Oh, buena atacada. Decide reventar la pelota. Sigue ahí con la pelota. Ojo que la clava. Ahí se ve claro que la quiere picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegara al arco ese. Alex Morgan. ¿Y la pelota a quién le queda? Ahí va avanzando con la pelota. ¡Acá por estar! ¡Gol! Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. Si vemos lo que hizo esta jugadora, es espectacular, ¿eh? Alma, corazón y vida. Puso todo lo que tenía que poner, salvó los escollos que se le cruzaron y marcó. Y por ahora el marcador está 2-0. Argentina.
Núñez. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! Chica está jugando el partido soñado. Van dos y lo que queda por jugar. Enorme carrerón que se ha pegado esta chica. Un jugadón de verdad. Ha entrado como ha querido, aprovechando la vulnerabilidad del fondo. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Ahí se quedan con la pelota. Se viene el lateral. Estefanía Marini. Y han perdido la pelota ahora. Ahí va y busca mover la pelota. Alex Morgan. Ahí está, cambio rápido de posesión. Avanza firme con el balón. Pero la defensa detiene bien el avance. Buena posibilidad para una contra ahora. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. La calidad técnica de un equipo la medimos en posesión de pelota. Este equipo no tiene calidad. ¡Hay un rebote claro! ¡Brillante como picó la pelota! Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casting, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Yo creo que no tenía otra opción, ¿eh? La picó por arriba de quien salía, que estaba defendiendo los tres palos. Y a festejarlo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Lindsey Horan. Amplio espacio por el lateral. Viene Horan. Han perdido la chimbomba. Será el lateral para las estadounidenses. ¡Ojo con esto! Recuperando el balón, no va Marito. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Núñez. Buena, quédese con la bocha más. Estefanía Marini. Ahí recupera la pelota en su área. Se abre camino sin problemas. La jugadora que lo desvía y hay córner. Tiro de esquina al centro del área. Mal despeje, continúa la jugada. Y esa jugada es cosa del pasado. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Está en el mano a mano. La tapa, pero queda ahí. Oportunidad a balón parado tras la falta. Ahora se viene el cambio en el equipo estadounidense. ¡Ojo que trae!
trae compañía. Pero ahí terminó todo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Lo que se viene es un córner. La selección femenina de los Estados Unidos hará un cambio. Levanta la pelota. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. Ahí va a meter el córner. Ha rechazado bien ese córner. Se viene con todo esta jugadora. Ahí va, le pega. Mira, Marete, lo que le tiraron, un peluche. Rodríguez. Ojo con el que tiene ahora, ojo. Mira cómo llegó ahí, no vas a robar la pelota. Se ha acabado el partido, triunfo de los visitantes que avanzan hacia la final. Te digo, Fernando, que hicieron un juego muy bueno, ¿eh? No se anduvieron con vueltas, cuando tuvieron la posesión de la pelota hicieron lo que tenían que hacer. Al final el resultado es justo y ahora, al contrario, va a tener que pensar mucho cómo hacer para ganarle a este equipo. Se mueve la pelota y nos ponemos las pilas. Arranca este partidazo en el Stadium Australia. Puede convertir. Y ahí nomás, hasta ahí llegó la pelota, le quedó la guardameta. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Atajada espectacular, una declaración de firmeza, de autoridad. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, Casi. Ahí va avanzando con la pelota. Acá puede estar. ¡Gol! Núñez. Se viene. Gol. Gol. Esta chica está jugando el... Brillante como picó la pelota. Levanta la pelota. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo.
¡Le pega y lo empata! ¡Qué bárbara atajada espectacular! Una declaración de firmeza, de autoridad. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Acá puede estar! ¡Gol! Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. Núñez. Se viene. Gol. Esta chica está jugando el partido soñado. Van dos y lo que queda por jugar. Levanta la pelota. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. La ansiedad palpable en el terreno de juego, mucha expectativa en esta final de la Copa Mundial. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles nuevamente. Fernando Palomo con ustedes al lado del gran Mario Alberto Kempes. Juntos hoy, vestidos para la ocasión de lujo, compartiremos con ustedes el plato fuerte de esta Copa Mundial de la FIFA. Nada más y nada menos que la disputa por el título deseado. Hoy, una de estas grandes selecciones levantará la Copa. Hoy juega Argentina contra la selección femenina de Alemania. La verdad que todos los partidos de fútbol son lindos, pero una final de Copa Internacional es más todavía, porque estas jugadoras han demostrado durante todo el campeonato, durante todo el torneo, que pueden ser las mejores. Lastimosamente, una sola va a poder levantar la Copa. Nos metemos ya a descubrir la selección argentina. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el mediocampo?
La poderosa selección alemana salta así con estas 11 jugadoras. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Eso es lo que busca. Arranca la final del Mundial. Detiene muy bien el avance. Juegan el ataque las chicas y tienen chance. ¡Ojo que gritamos acá! Gran atajada, pero sigue con vida. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. ¡Le pega! ¡Uy! Vinieron con la pólvora mojada. ¿Qué pasó, chicas? Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Oberdorf. Este es Oberdorf. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Se le va a escapar la pelota, ojo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rodríguez. Julieta Cruz. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Con esto rompen el empate, se viene. Gran atajada. Hasta ahí no manchen el peligro. La verdad es que el movimiento de la arquera, Fernando, ha sido espectacular. Y con eso fue suficiente para que la pelota no entrara y el empate sigue en el marcador. Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Buen balón del segundo palo. Acá ya no hay más peligro. Le van a dar la ley de la ventaja. Lea Schüller. Avanza Brand. Rau. Polarco. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Esta situación requiere de calma. Tomá, quédate con la pelota, le dijeron. Recuperado bien y en zona de peligro. Ahí cuenta con apoyo. Contundente intercepción. Núñez. Ahora tendrá que correr para recuperarla. ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Qué manera de pegarle! ¡No era fácil! La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Estefanía Barini. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor!
Sigue adelante, buena conducción. Manda el centro. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Se ilusiona con esta posibilidad. Gran chance para anotar. Justo donde tenía que estar la arquera. Parece que es necesario que practique pase, ¿no? Leo Schüller. Hay tiro libre para Alemania. Ahí nomás, no pasa la pelota. Mira, Marita, lo que le tiraron, un peluche. Hermosa asistencia y peligro. ¡Oh, la atajada espectacular! Una declaración de firmeza, de autoridad. Córner en corto. Ahora va por el medio. Rechaza y sigue el juego. Hasta ahí sería lo que se daba. La verdad, Fernando, que la labor que está haciendo esta portera es inmejorable, ¿eh? Si no, el equipo ya estaría perdiendo. Le han entregado 60 segundos más al partido. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Fácil atajada para la arquera. Pelota que va al área con ganas. La hace bien rechazando el córner. Así terminan los primeros 45. Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Hermosa asistencia y peligro. ¡Bárbara atajada espectacular! Una declaración de firme. Se mueve la pelota nuevamente. 45 minutos están separando estos equipos de la gloria.
esta final de la Copa Mundial. ¿Quién podía esperar que este tiro de una distancia tan alejada del arco se pudiera meter adentro? Un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ojo que trae compañía. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí la tiene y es cero de peligro. No hay problemas ahí para la dueña de los guantes. Y ahí concediendo un córner. Se viene un cambio en este equipo. Decide el córner en corto. Centro que busca el primer palo. Falló el despeje, hay peligro. A otra cosa, mariposa. Rau. Lina Magul. La tiene y está. ¡Lo hizo! ¡Increíble! ¡Es increíble el giro que ha tomado el partido! Parecía que no se podía y lo han conseguido. ¡Lo empataron! Y la gente en las tribunas no se lo puede creer, ¿eh? La alegría es generalizada. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Es así, se tapan los centros. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Le han prohibido pasar nomás. Con este se pone adelante. Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. Se prepara el cartelito para el cambio en el conjunto alemán. Benítez. Ha mandado un gran pase. Núñez. Impresionante cómo defiende el arco. Esto lo ha preparado. Bueno, pero un telero chica. Acá les anunciamos el fin de la jugada. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Puñetazo allá afuera. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Y las alemanas que van a hacer una sustitución. Tiro de esquina justo al corazón del área. La tapa, pero queda ahí. Ahí se viene otro córner. Como en el hockey, córner corto.
Atentos que se viene otro tiro de esquina. Saca la pelota ahí nomás. ¡Ahí va el disparo! Sin inconveniente alguno para la guardameta. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Para romper el empate se viene. ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Llegó a poner fin al juego. Ojo que este tiene potencial. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¿Será gol? De cuchara la levanta. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Mueve el córner en corto. Cambia de dirección. Esta es la tajada que les está dando un punto a estas chicas. Aparte de eso, yo creo que es muy meritorio lo que está haciendo esta arquera. Prefiere jugar la pelota corta. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Viene! Se ponen arriba con unos minutos para llegar al final. Esta Copa del Mundo se está definiendo. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. A esta distancia no esperaba otro resultado. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Estefanía Marini. Venían bien y la han perdido. Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos. Todavía lo pueden empatar. Ahí está la arquera con la tajada. Sancionan esta falta al borde del área. Esto va a traer peligro. Y con la falta, la jugadora que se hace acreedora de una tarjeta amarilla. Julieta Cruz. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Aunque no lo logran, ahí terminó el buen intento nomás. ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Núñez. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Excelente robo de pelota, ya la tienen. Ahí está, se terminó el partido. Ya tenemos a las nuevas campeonas del mundo. Y llegó el momento más deseado, Fernando. Qué emoción deben sentir esta chica, porque la verdad que lucharon para estar acá. Emoción de sobra, abrazos, sonrisas. No tienen más que merecido. Sin duda, Fernando, mirá que jugaron bien y lucharon hasta el final.
Les digo una cosa, las finales mundialistas así se juegan. Y ahora, claro, toca celebrar. Y llega el momento más importante de todo, Marito, es el momento de recibir la copa, de poner manos encima ese galardón por el que tanto han luchado. Fernando, este es el mejor momento de un futbolista, ¿eh? Y te lo digo por experiencia. No es que te cambie la vida, pero sentirte campeón de la Copa Mundial es algo inigualable. Y esta chica lo lograron. Y bien merecido lo tiene. Jugaron con garra, le pusieron ganas, emoción. Y con el corazón, ¿eh? Se llevan el trofeo a casa y jamás lo van a poder olvidar. Felicitaciones, campeonas del mundo. Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Hermosa asistencia y peligro. ¡Qué bárbara atajada! Espectacular, una declaración de firmeza, de autoridad. ¡Se viene! ¡La tiene y está! ¡Lo hizo! Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. ¡Núñez! Impresionante cómo defiende el arco. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¿Será gol? De cuchara la levanta. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Esta es la atajada que les está dando un punto a estas chicas. Aparte de eso, yo creo que es muy meritorio lo que está haciendo esta... Prefiere jugar la pelota corta. ¡Viene! ¡Gol! ¡Oh! Y se ponen arriba con unos minutos para... Y con la falta, la jugadora que se hace acreedora de una tarjeta. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Oh! Y se abrió el marcador en esta final de la Copa Mundial. Prefiere jugar la pelota corta. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Viene! ¡Gol! Y se ponen arriba con unos minutos para llegar al final. Esta Copa del Mundo se está definiendo.